Documentales Aikido por la Paz. Escuela San Francisco Javier. Kamuyo akutanga Mwasi ya kitoko katia basi banso Osala nyoso ponanga na koma moto. Aikido por la Paz se desplaza a Ugando, en el corazón de la República del Congo. El objetivo del viaje es supervisar y comprobar el estado del proyecto de construcción de la Escuela San Francisco Javier, proyecto cofinanciado por la Fundación ROSE, brazo solidario de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, y por la ONG Aikido por la Paz. Allí, además de comprobar el porqué de los retrasos y del aumento del presupuesto inicialmente previsto, también esperamos conocer más en profundidad al Padre Amable y, por supuesto, a todo su equipo de personal de confianza, con los que conviviremos prácticamente las 24 horas del día durante toda nuestra estancia. Tras un durísimo, largo y complicado camino entre selva, baches y tierra, llegamos a Ugando y él mismo nos muestra la escuela y nos explica las causas más importantes por las que se ha visto afectado el proyecto, como es, por ejemplo, la obtención y el transporte de piedra, un bien muy escaso y muy difícil de conseguir. Aquí en estas dos. ¿La piedra de dónde dijiste que la traían? ¿De Brazzaville? Normalmente la piedra, buena piedra, procede de Brazzaville. Lo busca por fuerza y lo encuentra. Y cuando lo encuentra, parece como un oro. Y lo vende más caro. Porque, sin embargo, la piedra es necesaria para construir una casa. No se puede construir una fundación sin piedra. Pero venir desde Brazzaville es muy difícil. Está muy lejos. Por eso no hemos construido la casa de nivel, porque la parte que separa los niveles requiere gravos que proceden de Brazzaville. No se puede construir con gravos de aquí. Y eso es carísimo, costoso. La piedra, bien tan valioso como necesario, supone toda una odisea. Tenemos la suerte de presenciar cómo, a última hora de la tarde, un camión trae prácticamente una cisterna llena. Este simple hecho es motivo de júbilo para el Padre Amable, que nos cuenta cómo han conseguido la cantidad que ahora mismo estamos viendo. Desde las 6 de la mañana iban, se han ido a buscar esa piedra. Y fíjate que después de casi 12 horas, regresan. Quiere decir que la piedra es una cosa difícil aquí. Sin embargo, es indispensable. No se puede construir una casa sin piedra, sino será una casa como esta, hecha encima de arena, y que luego va a caer con el viento, con la tormenta. El lunes dice que él mismo tendrá que ir, él mismo hacia allí, más allá, a coleccionar, a comprar poco a poco, juntando pequeñas cantidades, múltiples tazas, no sé si se dice así, para después buscar un coche y juntar todo el mismo coche y traerlo aquí. Por ejemplo, esta cantidad, a lo mejor pertenecía a más de 30 personas. Yo lo había juntado, en varios sitios. Y él va recolectando. Pagando una cierta cantidad de dinero. Es un trabajo que requiere mucha paciencia. No hay piedra. Y para cargarlo, esos chicos están obligados a cargar una piedra a uno. No hay una máquina que recoge una pala para echar. No, todo es manual. Una, hasta que se llene. Por eso cobran mucho. Ni siquiera es mucho el trabajo que hacen. Avant-hier, on a eu le contact. Donc, hier, ils ont envoyé quelqu'un qui est allé.
Ah bon? Oui, c'est manuellement. Non, en fait, dans chaque village, ils ont envoyé quelqu'un sur une moto de Jakarta. Donc, au fur et à mesure, il arrive dans un village réservé, il collecte dans le village, et le prochain village, il collecte encore. Je décide d'ailleurs que cette bande de traces de ces pierres, habían delegado una persona para irle comprando, diciendo, guárdanos este. Tenía una moto, estaba guardando, reservando piedras, montoncitos de piedras, hasta esta casa. Luego regresa, cuando regresó, tenía que decir eso, ya tenemos piedras, podéis ir mañana. Y mañana, temprano, a las 6, se han ido a buscar esas piedras. Y el de la moto les ha dicho aquí, sí, recolectando las piedras hasta formar ese montón de piedras. Mi trabajo es difícil. Puedes esperar una semana entera, incluso un mes buscando piedras. No hay. En este momento tenéis que parar obras. Sin embargo, eso no se puede poner en el presupuesto. Es difícil. Tenéis que comprenderlo también. La realidad es distinta. Por eso nos gusta que vengáis a vernos, a tocar con manos, con el dedo, las realidades. Así es mejor para decirle que no es fácil construir en estos sitios, sobre todo sitios lejanos de la civilización, lejanos de la capital, de la modernidad. Pero no podemos tampoco dejarlo. Hay que siempre trabajar. Tenemos la ventaja de tener a Álvarez como policía para estar cerca de nosotros. Y él irradia un... Y fue él que ha negociado este camión, que lo han hecho casi de forma humanitaria. Y esta cantidad de unos 200 euros es mucho más que la cantidad que nos costaba 260 euros. Ha costado 60 euros. 60 euros menos, pero con más piedras. Con más piedras. Y eso gracias a él. Entonces, fíjate que si lo hubiéramos tenido antes, desde el principio, sería una cosa tremendamente bien para llegar a hacer más cosas posibles. Ya que hemos usado muchas piedras también para fundación, para todo. Así que es una alegría para mí. Estoy contento de la cantidad. Aunque la República del Congo es un país independiente que está apostando de una forma decidida por la modernización y el progreso, hace tan solo 50 años que consiguió la independencia de Francia. La conmemoración de este medio siglo de autonomía también ha jugado un papel importante en la construcción de la escuela. Me comentaste que debido a, sí, al 50 aniversario, claro, de... Sí, durante cuando el gobierno tenía que preparar la fiesta de 50 años de aniversario de este país, fue independencia... En agosto, si no voy a equivocar, agosto, ¿no? Hubo un momento, había que acelerar trabajos para preparar la fiesta. Y el gobierno ha tomado la decisión de movilizar todos los instrumentos en la capital para eso. Y desde luego nosotros teníamos dificultades para tener cemento. Eso sí. Por eso el precio subió tremendamente e incluso hasta ahora está bajando difícilmente. Llegó hasta 20 euros. Hay una carestía, una falta de material en general. Sí, falta de material en general, sobre todo de cemento. ¿Cuánto dice? ¿Cuántos euros por saco? Sí, subió hasta 20 euros por saco. ¿Y lo normal era? ¿Y normalmente cuánto era? Normalmente era 8.000, quiere decir más o menos 15 euros. Era 15 euros. Sí, subió tremendamente hasta 20 euros. Que de todas maneras el técnico puso 13 euros, si no me he equivocado, el saco también que se quitó. Sí, también, mira, yo creo que el técnico también había hecho un presupuesto un poco más antes del cambio de estos precios. Y hay muchísimas cosas que han cambiado. Y luego, error del técnico. No sé si es su culpa, porque no sabía exactamente a dónde íbamos a construir esta escuela. Y hace falta también estudios del terreno. No hizo un estudio correcto del terreno. No hizo un estudio correcto del terreno para saber si vamos a necesitar camiones de tierra para rellenar
la fundación, porque había un hueco grande. Los cimientos, todo el cimiento para hacer la nivelación. Esta tierra que estás leyendo fue transportada por camiones. Había tener costoso. Y eso no forma parte del presupuesto. De todas formas, me comentaste que el técnico que hizo el proyecto pues cometió graves errores. Tremendamente. Fíjate que donde ha puesto, por ejemplo, 130 sacos de cimentos, eso ni siquiera es una cantidad que pueda terminar la fundación, no más que la fundación. Y nosotros hemos calculado, por lo menos hemos calculado 800 y pico sacos. Y él ha puesto 130. A un precio. Imagínate, también. A un precio bajo. Imagínate esta diferencia de casi 600 sacos y pico. Casi 7 veces más. Tremendo, que lo sentimos que no hemos podido analizar su propuesto y corregirlo en cuanto que técnicos, pero no tenemos más remedio que disculparnos. Y lo que retrasó más el proyecto que fue la nivelación del terreno, la nivelación del terreno y luego y el relleno del terreno. Relleno de cimiento y arena. Pesa yo, olomoco te cocanina, bolingoyo pesanga. Aunque Oguando es la capital del departamento de Lecubet, lo que sería el equivalente a una capital de comunidad autónoma, sufre graves deficiencias a nivel de infraestructura. Una red de comunicaciones prácticamente nula y las carencias a nivel energético e hidráulico hacen que cualquier intento de construcción suponga un esfuerzo titánico, al que debe añadirse, además, la capacidad de improvisación y de adaptación ante nuevas dificultades. Vistos que han tenido es que al propietario de este terreno le han tenido que pagar para que estos ladrillos estén depositados aquí o almacenados aquí. También esta explanada se ha utilizado para hacer la construcción de los ladrillos. Entonces el propietario del terreno también les ha cobrado una cantidad por hacer uso de esta parte de su terreno, ¿no? El agua también. El agua, como veis allí hay un grifo, pues el propietario también ha cobrado el agua nos ha cobrado el agua. Y detrás de esta casa hay un pequeño almacén donde guardaban pues el material más caro, como el cemento y las herramientas. Entonces son cosas que en el presupuesto el padre amable o el que hizo el estudio del proyecto pues no había calculado. Y entonces esas son cosas pues que no estaban en el proyecto, ¿no? Y es lo que ha desequilibrado un poco el presupuesto, ¿no? Hay 8 metros, y luego fuera, el pasillo también tiene 2 metros, es 10 metros. Y eso es casi igual, como si fuera una casa de nivel, pero con el ancho de 4 metros. Quiere decir que la superficie es igual, es la misma. O sea que dará cobijo a los mismos niños. Sí, sí. Porque la superficie de la parte ancha es más larga que el plan que habíamos entregado de 2 niveles. Pero aquí hemos visto que no hay un problema de terreno y además la casa de un nivel cuesta carísimo, sobre todo para construir un betón de separación en dos partes. Y por eso, ya que hemos notado que no hay problema de espacio, pues hemos decidido de construir una casa de un nivel solamente. Pero realmente con mismas dimensiones, mismo superficie. Sin embargo, y pese a todas las dificultades, el padre amable y su equipo se están esforzando en dotar a la escuela de la mejor infraestructura posible. Han empleado, dentro de sus posibilidades, el mejor material a su alcance, con la visión de que sea una escuela duradera en el tiempo, con una calidad muy por encima de las que existen en la región. Niño. Eso se compra únicamente en Brasil, porque tiene 4 kilogramos. Y aquí no la gente consume con 12 kilogramos, 3 kilogramos, pero nosotros
para más, dar más garantía de viabilidad del tiempo. Vemos que esto es un tipo de aluminio que dura mucho. Dura mucho tiempo. Y cuesta un poco más caro respecto a los demás. Nosotros tenemos que hacer una comanda desde Brazzaville. Aquí no se ve, no se vende, porque no, nadie lo compra. Porque es caro, por ser bueno. Estas maderas que veías, son una calidad de madera que cuesta carísimo, que dura muchísimos años. Ningún insecto lo puede picar y malograr. Lo llamamos cambala aquí. Es una buena madera. Es una madera que dura mucho. Y los que lo usan también son muy pocos aquí. Uh-huh. Nosotros queremos hacer una cosa bien hecha, una vez para siempre. Para no siempre tener que destruir o volver a deshacer. Queremos hacerlo una vez para siempre. Por eso no hemos querido precipitar cosas. Por supuesto, faltaba medios para terminarlo. Pero ahora que el año pasado nos ha pasado, tenemos que aprovechar ese tiempo que tenemos adelante para terminar bien y empezar con el curso que viene. En octubre, el curso empieza en octubre. En octubre. Hasta junio. Sí, lo disponible que nos habéis traído. Vamos a liberar el suero, poner la capa de cemento fina y luego vamos a cerrar, poner puertas. No es cualquier puerta también. Por hacer cosas una vez para siempre, más duradera. Es una puerta metálica. De más calidad. De más calidad, que es recomendable por el gobierno, según la norma. Y luego vamos a construir servicios. Y eso nos faltará un poco de dinero para tener servicios. Como punto a favor, la escuela está ubicada prácticamente en el centro de Wando, por lo que abarca gran cantidad de familias con recursos muy, muy limitados. Aunque la zona es más que humilde, los niños y los padres están deseosos de que la escuela se inaugure cuanto antes. Sí, estamos en el centro. Esa es la ventaja de esta escuela. Todos los niños que están alrededor correrán hacia acá. Están esperando, están hartos de esperar. Sí, sí. Están impacientes, tienen ganas. Eso es el término que había que usar. Tienen ganas. Ganas, muchas ganas. Incluso los padres estaban preguntando, ¿podemos esperar? ¿Vais a abrir este año? ¿Podemos esperar? Porque no queremos llevar nuestros niños lejos. Podemos esperar, y nosotros no teníamos respuesta, ya que veíamos que los medios realmente no eran suficientes para terminar cuanto antes. Pese a las dificultades que supone la construcción, las autoridades del lugar están impresionadas con el trabajo de gestión del padre amable, así como con la calidad de la escuela que está construyendo. Hemos tenido, lo hemos gestionado muy, muy, muy bien, con un rigor tremendo, porque lo que acabamos de hacer, aquí el gobierno lo financia con 70.000 euros, es decir, 45 millones de francos de aquí. Y nosotros lo hemos hecho con 24.000 euros. Nos sentimos orgullosos por haber conseguido ese dinero. Realmente se ve un buen trabajo. Claro, incluso el subprefecto se ha extrañado y contento, apreciando, felicitando. No lo ha dicho. Nosotros lo que podemos decir es mandar agradecimientos a todos que colaboran con nosotros. Y sabemos muy bien que lo que recibimos es un fruto de muchos sacrificios. A veces dado por gente sencilla. Y por eso también tenemos el deber de respetar. Esos sacrificios. Pero lo que hay que decir a nuestros amigos que nos apoyan, realmente que nos apoya es la Fundación Rose, sí, que la Fundación Rose, sí. La conocemos, por eso la hemos puesto ahí en la cartera. En Caja de Ahorras del Mediterráneo. Que la caja. Sabemos también que nos ayuda y deseamos que siga realmente, que nos confíe en nosotros. Lo que pidamos y la confianza.
Nos alegramos de vuestra visita porque acabáis de ver antemano con vuestro ojo lo que hemos hecho con muy poco dinero. Realmente es muy poco. Sentimos haber equivocado. Las equivocaciones, sí. De presupuesto, pero nos sentimos también orgullosos por haber gestionado lo poco hasta ese nivel. Eso para mí es un motivo de orgullo. Todo el mundo lo habla. Nosotros, realmente para nosotros también ha sido una sorpresa, sí. Porque llegar desde Brazzaville hasta Oguando realmente es toda una odisea, porque es una carretera que es recta, pero tienes que ir serpenteando pues una multitud de baches, que realmente más que baches son agujeros, ¿no? Entonces eso dificulta muchísimo pues el transporte de cualquier tipo de material. Las piedras buenas se tienen que transportar de Brazzaville a Oguando, que si no me equivoco son 500... ¿Kilómetros? ¿600? Son 522 kilómetros. Entonces es un trayecto que se realiza en como mínimo en 8 horas. Entonces nosotros hemos visto realmente pues el gran esfuerzo y el gran trabajo pues que ha hecho el padre Amable y el equipo. Sí, con el equipo, sí. Entonces, el padre que rodea al padre Amable más las autoridades. Claro, sí. En este caso tenemos aquí el jefe de la policía de Oguando, sí, sí. Pues que han facilitado muchísimo la labor de tramitación. Todos colaboran por eso. Han colaborado pues ampliamente este proyecto que está financiado pues bueno por cofinanciado por la Fundación Rose, que es el brazo solidario de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Sí. Y bueno, yo realmente viendo ahora la realidad de la construcción del colegio, pues veo que es un colegio pues muy bien construido, con unos parámetros de calidad pues realmente excelentes comparados con los que hay en la zona. Sí, sí. Aún me queda... Sí, sí, ahora Dani puede hacer un barrido de cámara, puede ver la construcción que hay alrededor. Es una zona de muy modesta, donde no hay ningún tipo de señal de asfalto. De hecho, cuando hemos llegado, pues el vehículo que nos ha transportado ha tenido un percance, que se ha metido en una zanja de la carretera, pues o del camino. Imaginaros que cómo está un poco las infraestructuras del país, ¿no? Él confiando en el terreno, pues el terreno ha cedido y la rueda del coche pues se ha metido en la zanja, y menos mal que como han aparecido varios vecinos de la zona y han ayudado a sacar el vehículo de esta zanja, ¿no? Hay que tomar en serio ese trabajo, ese proyecto, es muy bueno, muy importante en nuestro país, porque a veces para ir cambiando la mentalidad de un pueblo hay que empezar por los niños. Claro, es la proyección de futuro. Para la proyección del futuro. Y esa es la visión incluso de la nación, de este país. Para tomar en serio la educación, para garantizar el futuro de la nación. Entonces nosotros queremos hacer esa escuela como una escuela de excelencia. Que no hay muchos. Es un punto de referencia para Oguando. Sí, para no solamente para Oguando, ¿por qué no? Para el cómo. Sí. Hay que pensar en eso. Y por eso queremos que sea una cosa bien hecha, sencilla, pero bien hecha y cuidado de una manera seria. Y garantizando maestros y maestras disponibles y competentes, y garantizando el buen sentimiento de esos niños, desearíamos incluso mantenerles a la escuela mucho tiempo posible. Y eso ayuda incluso a los padres, que dedican su tiempo a otros trabajos. Teniendo los niños aquí bien cuidados, los padres se dedican también a trabajar su tierra tranquilamente, sabiendo que esos niños están en buenas manos. Y eso no se limita solamente a maternar, y cuando van a crecer para empezar a primaria, no queremos que nos deje, queremos seguir con ellos, ¿eh? Por eso proyectamos a un colegio. Veis que hay un pequeño terreno, no hay suficiente espacio. Vamos a ver con el tiempo si podemos negociar con la mujer que vive por allá,
si podemos comprar ese terreno también, que sea nuestro. Sí. Para lo que he dicho, de ampliar poco a poco, pensando sobre todo al colegio, un complejo escolar. Pero desde luego necesitaríamos también un muro de seguridad, para seguridad de los niños. Aquí hay una calle, por ahí también, hay que garantizar la seguridad de los niños. Y luego necesitaremos también la pintura, que quede bien. Necesitaremos la pintura y luego necesitaremos también el techo. Creo que tenemos el falso techo. El falso techo, sí, sí. El falso techo. Y pues el resto, ¿no? Ya poco a poco, la cocina un poco más adelante, una casita por ahí. Pues nosotros por nuestra parte transmitiremos a la Fundación Rose pues los presupuestos, por decir algo, complementarios que hacen falta pues para terminar, prácticamente está terminada la escuela, pero para incrementar una valla de seguridad, claro, pues una pared de seguridad, más unos servicios para el colegio. Sí, sí. No sé si son estos dos presupuestos, ¿no? Los más. Sí, 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 los más. Y... Porque luego quedarán unos pequeños presupuestos que son de mobiliario para las aulas y las oficinas de la escuela y para la sala polivalente. Sí. Y luego quedaría, has comentado, el falso techo y otro pequeño presupuesto de la pintura. La electricidad también tenemos un presupuesto. Y luego, ¿por qué no pensar en el agua? Esto es importante también, porque construir una cisterna por allí, porque tenemos agua que cubre por las tuberías. Pero sí, del gobierno, instalación del gobierno, podemos aprovechar. Pero hace falta también almacenar agua, porque has visto que en día no hay. No hay agua, sí. Sale solamente cuando hay... Claro, nosotros hemos vivido en esto, realmente Oganda pues tiene unas carencias importantes, tanto de electricidad como suministro de agua. Hay unos cortes de electricidad al día, más que los suministros de agua están muy limitados, ¿no? Y el padre amable me comentaba que con la recogida de agua del techo de la escuela, claro, se puede almacenar el agua y claro, es un agua de lluvia, porque cuando nosotros lo hemos comprobado, cuando llueve en Oguando, pues llueve mucho de verdad, sí, y de verdad, ¿no? Llueve en una hora, pues queda todo inundado. Lo que ocurre que en Oguando la tierra es tiene arena. Mucha arena y el agua rápidamente pues desaparece, ¿no? Entonces esa idea de construir esta cisterna, que el presupuesto no es muy costoso, es otro de los proyectos pues muy interesantes y muy importante para un correcto funcionamiento de la escuela. Sí. No queremos acabar sin dejar claro que Aikido por la Paz confía plenamente en la labor del Padre Amable. Durante días, incansable, el Padre Amable nos ha presentado familias, comerciantes, vecinos, autoridades e incluso nos hemos entrevistado con el ministro de Sanidad del país en lo que respecta al uso del agua en las escuelas. Todos, sin excepción, les confían sus inquietudes y admiran su labor. Gozar del respeto y de la admiración de tanta gente solo es posible siendo una persona totalmente entregada a los demás. Yo quiero garantizaros a todos que aquí estamos dispuestos a entregar nuestra vida incluso para que nuestros hermanitos tengan un futuro mejor, más o menos mejor. Lo que podamos hacer lo haremos con todos los sacrificios, pensando también a los sacrificios que hacéis de vuestra parte para apoyarnos. Mandamos agradecimientos a todos que lo hacen en sencillez, simplemente para contribuir al bienestar de los pobres. Y a todos tenéis nuestros agradecimientos. ¡Feliz Año Nuevo! Y deseamos el éxito en vuestras empresas, en vuestros sueños, todo. Así que poco a poco iremos hilando en copa con el viejo, pero con la seguridad de que tendremos éxito. Muy bien. Pues, muchas gracias por la colaboración. Gracias a todos.
Pedro y a la Fundación Rosa también. Totalmente entregado a la acción humanitaria y a la enseñanza, el padre amable confía plenamente en la educación como instrumento necesario para que los niños de hoy en día construyan el futuro del mañana. Na mama o tuti kala sena milelo ma mama kende mobembo basonga kate mama nanga o. Esta aula que tiene 8 metros y 6. 8 metros por 6. 8 metros por 6. Tiene una capacidad de recibir, por ejemplo, más de 50 niños, ¿eh? Niñas. ¿Eh? Sí. Pues, comentabas que también el techo es de un aluminio que es más grueso de lo normal. Sí. Me comentabas que este es de 5 milímetros. Sí, 5 kilogramos. Es que aguanta una presión, entiendo yo, de 5 kilos el metro cuadrado. Y entonces en la zona no lo normal no usan este material que aguantan 2 kilos por metro cuadrado. Entonces, claro. La madera también, ¿eh? Es una madera especial, ¿eh? Esta madera de este color es distinta de madera roja. También el presupuesto de mobiliario, porque los niños necesitarán sentarse, mesas, sillas, y a lo mejor algunos juegos por aquí, pues, y por eso ya es lo mínimo, lo necesario para empezar a recibir los niños en octubre. Aquí tenemos la sala de oficinas y administración del colegio. Directora o director, subsecretario, gestionario. Y otro departamento que muchos colegios... Me explica el padre amable que muchos colegios del Congo pues no tienen esta aula, ¿no? Y es una sala muy interesante porque ellos la llaman sala polivalente. Y ahora sí. El padre amable nos puede explicar brevemente en qué consiste esta aula polivalente. Esta aula es muy útil. La podemos usar no solamente para reuniones entre maestros y director. La podemos usar incluso, ¿por qué no?, para alimentar a los niños, niñas, algo sencillo para picar, mediodía, por la merienda o lo que sea. Incluso hoy día, internet, ordenadores, una cosa que está a la moda, sí podemos conseguir 2, 3, 4 ordenadores para aprender también a esos niños de edad de baja. Sí, hay que tener reuniones con los padres, que hay que
organizar una pequeña reunión con los maestros y maestras. Sí, puede ser también una sala para poner juegos para los niños. ¿Veis? Ahora le quería explicar al padre Mable un poco más concretamente que la Fundación Rose, que este es el logo de la Fundación Rose, que nos ha ayudado a cofinanciar pues esta escuela, pues este logo es el logo de la Fundación Rose. Sí. Que la Fundación Rose es el brazo solidario de la caja de ahorros del Mediterráneo, ¿no? Que es la institución que nos ha ayudado a cofinanciar este hermoso proyecto. Sí. Más que nada para que sepas realmente la diferencia entre Caja de Ahorros del Mediterráneo en relación al brazo solidario que de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, que se llama Fundación Rosa. Claro. Entonces, a través de vosotros, les mandamos miles de gracias, agradecimientos y estamos agradecidos. No solamente personalmente, sino todo el pueblo, toda la población. Estoy rodeado por las autoridades que también se preocupan para el bienestar de ese pueblo y la educación de los niños. Así que estamos apoyándonos también por ellos y sobre todo para la población. Y todos estos niños que están viviendo están harto de morir por esperar la finición de estar. Pues nosotros presentaremos a la Fundación Rose estos proyectos suplementarios, que son la valla de seguridad del terreno del colegio, un presupuesto de los servicios y otro proyecto de tanto de la pintura como del falso techo, que la Fundación Rose pienso que también nos lo pueda poner en sus estudios solidarios para que nosotros también podamos ayudarles y cofinanciar la terminación totalmente correcta. Sí, puede también pensar a la instalación de las aguas, de agua, por los niños, también sería una cosa. Y efectivamente, también la instalación, un proyecto de la instalación eléctrica y el proyecto de instalación de agua. Del agua, de la fontanería y del agua, y de la cisterna. Sí. Entonces, bueno, es una explicación muy buena porque nos ha comentado que yo ahora lo repito un poco por si no se ha entendido bien, la nivelación, el técnico que hizo el proyecto, pues tuvo unas graves equivocaciones, ¿no? Se equivocó en varios precios del material y no tuvo en cuenta dónde estaba situado el colegio, ¿no? Entonces, la preparación del colegio, la preparación del terreno, la nivelación del terreno y el relleno del terreno, que es la escuela, pues eso encareció, no estaba en el presupuesto y encareció ampliamente el presupuesto. No obstante, el padre Amable, pues con esos recursos obtenidos, pues ha hecho realmente un milagro. Sí, porque nosotros vemos la construcción y la dificultad que tiene cualquier material y emprender cualquier trabajo en la zona. Y realmente es un trabajo de admirar tanto el padre Amable como todos los colaboradores que tienen Owan, ¿no? Sí.